Muy buenas, bienactivados y activadas, con ustedes su servidor Moisés Guzmán, promotor de salud de ATS. Bueno, en esta sesión vamos a trabajar nuestra capacidad anaeróbica, ¿ok? Ya no va a ser como las sesiones anteriores, que teníamos muy poco descanso, ya vamos a tener un poco más de descanso, sin embargo los ejercicios van a ser un poco más intensos, ¿ok? Bueno, sin más, vamos a empezar con movilidad articular, le vamos de arriba como siempre, ok, empezamos con dos flexiones frontales. Listos.
tiempo para meterles una buena coordinación. 30 segundos. Vamos, respiramos. Nos quedan 10 segundos. Y manteniendo la calma, respiramos. Ok, vamos por la mitad de este ejercicio. Respirar en todo momento. Quedan 15 segundos. Vamos. Vamos a lo último, volvemos con este pie en la silla y el otro lado. 3, 2, 1, iniciamos. Respiramos en todo momento. Diez segundos. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Ok. Colocamos el descanso. Y vamos para el siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio va a ser 3 series de 30 segundos de sentadillas con salto. Ok. La intención no es bajar mucho ni trabajar fuerza. La intención es acelerar nuestras pulsaciones. Ok. Entonces no es tan necesario bajar. Listo. Además, debemos cuidar nuestras articulaciones. Así que mejor mantenernos con calma. Un minuto de descanso para cada ejercicio. Llevamos 40 segundos. Vamos.
intentamos caer suavecito. Coger así, un calzoncito. Nos quedan 5 segundos. Es importante estirar cuando llegamos arriba, que es el tiempo. 30 segundos de trabajo y 30 segundos de descanso. Codo,
giramos, bajamos, codo, giramos, bajamos. Me voy a correr, no sé si me ven. Codo, giramos, bajamos, codo, giramos, bajamos, codo, giramos, bajamos, codo, giramos, bajamos, codo, giramos y se corte. Vamos a colocar el descanso, 30 segundos. Vamos por la última repetición de este ejercicio. Damos, empezamos. Y si no descanso, vamos a la última repetición. Entonces, en 3, 2, 1, colocamos, giramos, bajamos, codos, giramos, bajamos, codos, giramos, bajamos, codos, giramos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ok. Hacemos un minuto de ejercicios. Nos hidratamos. Respiramos. Y
más tiempo. Descansamos 30 segundos. Preparación para hacer el último. Vamos a cerrar el último de la mejor manera. Recordemos que estamos haciendo trabajos anaeróbicos. Ok. Realizamos trabajos anaeróbicos. Debemos alimentarnos muy bien para tener siempre el reposo de glucógeno para poder tener energía, ¿ok? Listos, 3, 2, 1. Iniciamos. Vamos, vamos a los últimos. Subimos. Impulso, subimos. Subimos. ¿Ok? Vamos. Vamos. 20 segundos. Vamos. Vamos, uno más. Y listo. Descansamos 30 segundos. Vamos a realizar la vuelta de calma. ¿Okay? Es importante tranquilizarse para recuperarse. No ventilarse demasiado, no meter la cara. Ok. Listo, con el descanso. Y vamos a volver a la cara. Como siempre, 25 segundos al final, 5 de descanso. Y así sucesivamente durante 2 minutos. Respiramos. Intentamos volver a la cama. A ver la redundancia. Descansamos 5 segundos. Volvemos. Okay. Estamos como nuestras pulsaciones van volviendo a la normalidad. El cuerpo va teniendo un estado de homeostasis, se vaya regulando. Sentamos. No les pueden dejar de entrenar e ir a sentarse sin poder descansar. Volvemos. Esperamos. Tranquilos, calmados, estamos sacando la vuelta de la calma. Descansamos 5 segundos, quedamos los últimos 25 y terminamos la sesión. Okay. Yo he llamado con ustedes porque se hace muy larga la sesión, sin embargo, espero que ustedes estiren pasivamente, estiren bastante bien. Vuelvo a la actividad, ya que es muy importante para evitar lesiones y dolores articulares. Ok, 20 segundos. 3, 2, 1. Hasta aquí llegamos a la sesión de hoy, chicos. Un poco corta, ya que fue bastante exigente. No es bueno practicarse demasiado. Espero que se recuperen bien y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.